Bienvenidos a nuestro programa en español. Es, eh, mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos una pequeña iglesia que acabamos de iniciar este ministerio hace dos años que se llama Glimmer of Light o Destello de Luz. Es nuestra oración que este programa ilumine tu vida con la luz y la verdad de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama la verdad. Todos buscamos una verdad. ¿Cuál es la verdad de esto o de lo otro? En este caso, que es en nuestro estudio bíblico, vamos a ver cuál es la verdad que nos presenta el Evangelio. La semana pasada hablamos sobre el Evangelio. ¿Cuál es la verdad que nos presenta Dios? ¿Dios es verdad? ¿Es verdad que existe o no? Muchas preguntas nos hacemos en referencia a la verdad. Cuando Jesús fue sepultado y se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato y le dijeron, y esto lo encontramos en Mateo 27, 63, le presentan. Se presentan ante Pilato y le dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador, se referían a Jesús, dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Entonces ellos le piden que manden y que aseguren ese sitio en donde él estaba enterrado. Tal vez vengan de noche y hurten el cuerpo. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, que era lo que él había anunciado, y los profetas también. Y entonces ese postrer error va a ser peor que el primero. Y la respuesta de Pilato fue, en el verso 65, ahí tienen una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces así lo hicieron, fueron y aseguraron el sepulcro sellándolo con una piedra y poniendo a una guardia que lo cuide. ¿Qué pasa en este caso? Ese aseguramiento que ellos hicieron fue en el sentido de la autoridad. Le ponen una cinta, lo sellan, lo tapian. Y si esta piedra o este sello es roto, se dan cuenta que algo ha sido invadido, que han movido la piedra en este caso. Así en el capítulo 28 de Mateo y del verso 11 al 15 nos narra que mientras estaban las mujeres fueron al día siguiente a ver el sepulcro. Y encuentran que, déjame leerlo, en el verso 11 nos dice: Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ya había resucitado Jesús. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. No se preocupen, digan solamente esa mentira. Y ellos tomaron el dinero. Hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces vemos que esta mentira se levanta entre la población para no dar el testimonio de la resurrección. Jesús fue anunciado cientos de años antes de que él venga a la tierra. Fue profetizado de su nacimiento, de su sacrificio, de su sufrimiento y de su resurrección. ¿Fue esto aceptado por su pueblo escogido, los judíos? No. Fue aceptado por unos cuantos, los que estaban cerca a él, los que le llegaron a conocer y aquellos que creyeron en él. He allí ese misterio que se abre. A cada uno de nosotros hoy en día, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando lo buscamos, cuando lo llegamos a conocer, el Espíritu Santo de Dios es el que nos abre el entendimiento, esa revelación que nos dice, sí, Él es verdad, Él existe, Él es real. Y nos mueve internamente nos transforma, nos hace sensibles a su presencia y a su palabra, al entendimiento de su palabra cuando la leemos, así como cuando Él nos quiere revelar algo para nuestro entendimiento, ya sea en sueños, ya sea en visiones, ya sea porque recibimos en ese momento algo de Él, su palabra. Cuando Pilato está haciéndole preguntas a Jesús. Jesús está ante Pilato y él le pregunta, entonces, ¿eres tú rey? La respuesta de Jesús es, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que nos revela Dios en su palabra. Él es la verdad. Todo aquel que es de la verdad nos dice, oye mi voz. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿oyes la voz de nuestro Señor Jesús? Él sigue hablando. Él habló desde antes, desde el Antiguo Testamento, que no era conocido con el nombre de Jesús, no se había revelado a la humanidad como tal. Pero sí se presentaban teofanías, se presentaban ángeles, trayendo la palabra de Dios. Y Él habló antes y sigue hablando hoy y seguirá hablando en el futuro porque él es la verdad y entonces nos dice que todo aquel que es de la verdad oye su voz acuérdense de cuando él hablaba y hacía la comparación que él era el pastor y nosotros las ovejas y las ovejas de su rebaño reconocen su voz Reconocen cuando los llama. Reconocen porque son llamados por su nombre. Él conoce nuestro nombre. Él te llama por tu nombre. Y sus ovejas responden a su llamado. Qué hermoso poder participar de ese ambiente donde Él nos habla. Donde Él se manifiesta, donde su presencia trae paz, gozo, llenura, trae todas las bendiciones del reino de Dios. ¿No quieres tú participar en eso? ¿Quién no va a querer participar de eso? Solo aquel que no lo conoce, que no pertenece a su rebaño, es el que puede estar fuera de ese ambiente que aquel que no lo quiere recibir. Abre tu corazón, abre tu entendimiento. Solo con el deseo de buscarlo, él se ha de manifestar. Gloria a Dios. Eh, Juan, eh, Jesús nos habla en Juan 16, 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha de oír del Padre y del Hijo. Se refiere que el Espíritu Santo no va a obrar por sí mismo, sino que va a confirmar lo que el Padre y el Hijo nos hablan en su palabra. Va a dar testimonio de su existencia, de su preeminencia. Y entonces nos dice que nos hará saber las cosas que han de venir. ¿Cuántas veces soñamos? Tenemos sueños, a veces no nos recordamos de los sueños, pero muchas veces decimos cuando vivimos algo, ¡Oh, yo soñé esto, yo lo viví en un sueño y allí recuerda recién. Entonces se cumple esta palabra cuando nos dice que el espíritu de Dios nos revela lo que ha de venir. Muchas veces nos advierte. Otras veces nos con anticipación nos advierte cosas por venir, otras veces nos revela hechos que estamos pasando, pero nos pone paz en nuestros corazones. Nos hace sentir que él está con nosotros en medio de esa preocupación en medio de esa situación. Cuando tú sientes paz en tu corazón, es porque Dios está trabajando, es porque estás caminando por el camino correcto. He allí esa manifestación de su presencia en tu vida y que te dice, no te preocupes hijo o hija, yo me estoy ocupando de esto. Amén. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, fueron muchos los testigos que estaban presentes en ese momento, y algunos de sus discípulos también estaban con él. Y en ese bautizo de agua es cuando se manifiesta la Trinidad, la voz del Padre que habló desde los cielos, esa como un, esa forma, como paloma que des, desciende y se posa sobre él. Y él, siendo el Hijo de Dios, he allí la Trinidad. ¿Qué pasó? Que Dios habló. Y aquí Pedro, en su epístola, la segunda de Pedro, del 16 al 18, nos habla y nos confirma que nosotros, que ellos, Él habla en primera persona, obviamente, hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando le fue enviada desde, desde la magnífica gloria una gran, gran voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en ese monte santo. Aleluya. La voz de Dios fue oída por muchos. Esa voz de estruendo, esa voz firme de autoridad que penetra y te hace hacer tenerle reverencia, temor reverente. No temor de miedo, sino por esa autoridad, esa profundidad de su voz. Lo reconoce, reconoce tu espíritu, lo reconoce que es el Dios creador, es el Dios de todo lo que vemos y lo que no vemos. Es el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que está en ella y debajo de ella. Es ese Dios que te quiere hasta lo máximo, que ha demostrado su amor enviando a su Hijo a la cruz, haciendo todo lo posible por recuperarte. Y salvarte de la condena del infierno. Y seguirá trabajando hasta las puertas del infierno por ti. Para sacarte de ese camino equivocado. Sacarte del camino de, o de la vida de esclavitud por el dominio del pecado. Y salvarte de las garras del enemigo. Ellos son testigos oculares, testigos que, están, que han escrito en las epístolas, en su palabra sagrada, las escrituras de la Biblia, escrituras que se leen hoy en día y que tienen vida esa vida que no es como cualquier otro libro que tú lees, porque nos dice que su palabra es vida, su palabra es viva y es espíritu. Quiere decir que cuando tú lo lees, su espíritu es el que entra y trabaja en ti y te hace sentir y te hace vibrar que eso es real, que sí tiene sentido lo que habla, que tú lo sientes y lo vives, no solamente por un momento, sino que de ahí en adelante, si tú has recibido al Señor, has vibrado por cada momento que has sentido su presencia. Por cada momento que has recibido su palabra, por cada momento que has oído su voz. Hay poca gente que escucha su voz audible. La mayoría de nosotros escuchamos su voz dentro, en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestro espíritu. De un momento a otro aparece que no sabes cómo, pero sabes algo que está pasando. Tienes una revelación de Él, que sencillamente lo sabes y estás seguro que eso es verdad y así es. Y cuando lo declaras te das cuenta porque lo comparas con la realidad y es verdad. Estás frente a alguien y el Espíritu te pone un conocimiento de esa persona que ni siquiera has conocido antes, sino recién la estás viendo. Y no sabes cómo. Pero sabes algo de esa persona, de su vida o algo que está pasando. Esa es la revelación del Espíritu en ti. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios quiere usarte, así como nos usa a cada uno de sus siervos, nos usa a cada uno de las ovejas de su rebaño, nos usa a cada uno que lo busca y lo ama. ¿De qué manera? de diferentes maneras. Tal vez porque quiere que ores por esa persona. Tal vez porque tiene una palabra para que tú le digas a esa persona. Tal vez porque quiere que pase un momento de ese dolor físico o en su corazón, que quiere que sea más. Suave, que sea que tú le reveles la palabra de Él, que Él es el sanador, que Él es el libertador, que es el que fue a la cruz por ti y por mí, y que nos ofrece un camino de beneficios, un camino recto por donde podemos caminar con bien, con salud con autoridad sobre las cosas del enemigo, con confianza, con firmeza, con fe, que Él es el que nos sostiene constantemente, Él es el que nos da el socorro, Él es el que nos levanta cuando nos caemos, Él es el que nos da la fortaleza cuando nos sentimos débiles. Hay tantas cosas que vienen porque lo seguimos. Y Él nos lo ofrece gratuitamente. Solo tenemos que creer. Nos dice la palabra. Aquel que cree es salvo. Solamente tienes que declararlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Depende de ti, de nadie más. Nosotros podemos hablar y hablar y hablar. Pero si tu corazón está cerrado y tú no quieres recibir nada de Él, Nada va a entrar en tu corazón de Él. Él va a insistir, va a continuar enviando sus siervos, cruzando tus caminos, cruzando sus palabras en tu vista, en tus sueños, en tu diario vivir. Pero solo depende de ti, de nadie más, que lo recibas. Que puedas vivir en ese gozo, que puedas vivir con su paz, esa paz que pasa todo entendimiento, que va más allá de lo que podamos decir o la paz del momento. La paz no quiere decir que es libre de guerras, libre de discusiones, no, su paz, por eso nos dice, pasa, sobrepasa todo entendimiento, porque su paz entra muy profundo en ti y no se puede des describir en palabras completamente. Es una paz que en medio de la tormenta tú te sientes bien, porque sientes que va a pasar y estás de su mano y sigues caminando con tranquilidad en esa tormenta, firme, hasta que pasa. Y ella allí, que tú entonces ya eres testigo de su presencia, de que Él está actuando. Gracias Señor, gracias porque sabemos que tú eres el que estás hablando. En Juan 17, 17 nos dice que su palabra, la palabra inspirada por... Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a sus escogidos. Esta palabra es verdad. Y así lo debemos creer, porque Él es la verdad. Cuando Dios se le revela a Moisés en el Éxodo 3 y le habla yo soy el Dios de tu padre primero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué los nombra? Ellos ya estaban muertos y dice: Yo soy Dios de vivos, no de muertos. Pero ellos, Abraham, Isaac, Jacob, ya estaban muertos. Su padre, el Moisés, también ya estaba muerto. ¿Qué nos está diciendo? Que el cuerpo muere, el cuerpo decae, pero tu alma y tu espíritu son eternos y solo tú puedes escoger a dónde vas. ¿A qué eternidad quieres ir? ¿En qué eternidad quieres vivir? La del cielo, en su glorioso reino, con paz, gozo, y toda la abundancia de su reino para tu bien, o en el reino del infierno, el reino del diablo, que sabemos que todo es sufrimiento solamente. Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos dice esto en Juan 14, 6. Él es el camino. El único camino. La verdad. Él es la verdad. Él es la palabra. Él es el poder de Dios. Y la vida. Que eso es lo que nos ofrece. En el nombre de Jesús. Creemos que tú vas a aceptarlo. Invítalo a tu vida. Gracias hermano. Gracias por conectarte, por escuchar este estudio. Hasta la próxima.